Después de que se diera a conocer la triste noticia sobre la pérdida de Alberto Ciurana, quien perdió la vida a sus 59 años de edad a consecuencia de la enfermedad mundial, un puesto sumamente clave ha quedado libre en el organigrama de TV Azteca. Este reconocido productor de televisión se desempeñaba como director de contenidos desde hace aproximadamente poco más de 2 años. Ahora, a través de redes sociales ha trascendido la noticia o el rumor de que próximamente anunciarán que Patty Chapoy será quien ocupe este importante puesto en la televisora de la Jusco. A través de su cuenta oficial de Twitter, el astrólogo Ramsés Vidente se aventuró en predecir que la titular del programa Ventaneando será elegida próximamente para desempeñar este relevante cargo. El vidente compartió una fotografía de Patty Chapoy, acompañándola con un texto donde asegura que él tuvo una visión donde Patty Chapoy estará muy pronto al frente de la dirección de la empresa de Ricardo Salinas Pliego. En el tuit, que por cierto no pasó nada desapercibido en los internautas, Ramsés Vidente escribió: Patty Chapoy, directora general de TV Azteca. Visión, Ramsés Vidente. Mientras que muchísimos cibernautas aplaudieron la visión y pronóstico de Ramsés, ellos aseguraban que la experimentada periodista haría un excelente trabajo, incluso en el área que antes estaba dirigiendo Ciurana. Aunque por supuesto del otro lado de la moneda, también hubo personas quienes aseguraron habían otros mucho mejores candidatos para ocupar este importantísimo cargo. Después de esta sorpresiva y muy triste pérdida del productor de televisión Alberto Ciurana, se ha rumorado muchísimo en los pasillos de la empresa quien podría fungir como su relevo. De acuerdo a la versión publicada recientemente por la revista TV Notas, un informante les dijo que Alberto Santini, Sandra Smester y Patty Chapoy son los 3 candidatos que la directiva del canal tiene en la mira para integrarse a la nueva dirección. También trascendió que la intención de Benjamín Salinas es regresar al canal a su conocida época de oro, cuando TV Azteca gozaba de niveles impresionantes de audiencia, con producciones sumamente exitosas, las cuales por cierto eran de realización propia. Aunque no se ha comunicado tal cual una decisión definitiva, se dice que Patty Chapoy es quien tiene mayor probabilidad de resultar elegida, esto principalmente por la gigantesca y enorme antigüedad que ha tenido Patty, siendo parte de las filas de TV Azteca. Cuando se dio a conocer la noticia de la pérdida de Ciurana a través de redes sociales, las condolencias no se hicieron esperar. Amigos cercanos a él, directivos, artistas y en sí todos los medios de comunicación quisieron dar a conocer elaborados y muy emotivos mensajes de despedida. Este para nada fue el caso de la periodista de Ventaneando. Patty Chapoy únicamente se limitó a escribir "Descanse en paz" en su cuenta de Twitter. Inmediatamente le llovieron miles y miles de señalamientos, asegurando que era una total hipócrita y que mejor no hubiese escrito nada. Esto no solo por la longitud de su mensaje, sino porque mediáticamente era muy notable los contratiempos que existían entre Patty Chapoy y Alberto Ciurana desde hace años. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.